Tenemos un fin de semana extra largo, el jueves, feriado por el 25 de mayo, y el viernes con fines turísticos. Bueno, ¿cómo va a trabajar el comercio? Vamos a resolver este interrogante ahora con Silvina Sena, que está allá en un móvil con Gabriela Coronel. Pibi. Con Gabriela Coronel, que es la titular de la Cámara de Comercio de acá, de la provincia, y ella nos va a responder esto, ¿no? ¿Cómo debemos hacer, tanto comerciantes como quienes queramos acercarnos a comercios este jueves y viernes? Gaby, buen día. Muy buenos días, buenos días al piso. Así es, nosotros el día jueves, que es el 25 de mayo, no vamos a abrir nuestras puertas. Y el día 26, que también es, como bien decía Lourdes, es con fines turísticos, del cual todos hemos nos hemos puesto de acuerdo en abrir nuestros comercios, sobre todo en las zonas del microcentro. Vamos a trabajar de 9 a 13 y 17 a 21 horas, los horarios normales de trabajo, y tener en cuenta que, como es un feriado, también se debe abonar doble a nuestros empleados. Pero todos nos pusimos de acuerdo para cerrar el 25, y el día 26, el viernes, abrir nuestras puertas, y el día sábado ya se trabaja con normalidad. Ahora, si hay algún local que el jueves quisiera abrir, pero atendido por sus propios dueños o encargados, ¿lo podría hacer? Claro que sí, todos los feriados pueden abrir los dueños con total normalidad. Como bien decís, si es un dueño y quiere atender sus puertas, lo puede hacer tranquilamente. De hecho, nosotros también podemos verlo en los shopping, que pueden abrir, los comercios, sobre todo los supermercados, pueden abrir, siempre cuando se paguen, si es que trabajan, por ejemplo, en este caso trabajan empleados, deben abonar las horas extra. Gaby. Si no, también el mismo dueño puede también abrir. Sí. ¿Cómo estás, Lourdes? Gaby, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo analizan desde la Cámara estos feriados tan largos? ¿Finalmente da buenos resultados a nivel comercial, o la gente por ahí se va de viaje, hace una escapadita rápida a las montañas quizás? ¿Cómo lo ven ustedes en términos de ventas, de números? Muy buena tu pregunta. Nosotros, por lo general, haciendo un sondeo de lo que pasó el año pasado y el anteaño pasado, nosotros hemos notado que, por ejemplo, los feriados que caen un día lunes, es conveniente prácticamente no abrir los comercios porque genera como muchísimos costos. En cambio, como estamos próximos a fin de semana y además inclusive abrimos el sábado con total normalidad, nosotros queremos abrir nuestras puertas, y también teniendo en cuenta que es una fecha que nuestros clientes también ocasionan de poder venir al centro por la fecha. Entonces nosotros queremos como tratar de abastecer a esos clientes que quieren hacerlo, y como más tranquilos, porque si bien, como vos bien decís, alguno aprovecha ese día para poder, ese fin de semana largo para poder trasladar, pero es una realidad que estamos próximos a unas vacaciones, sí, a fechas de vacaciones y también Día del Padre. Es como que también prevén esas fechas como también quedarse en casa. Claro, claro, claro. Gaby, te voy a aprovechar también porque hoy habría anuncios desde parte del Ministerio de Economía, y que tiene que ver un poco con esto de impulsar el comercio y de ampliar los márgenes de las tarjetas. ¿Cómo lo reciben ustedes a este anuncio? Siempre es muy bueno porque reactiva el consumo. Nosotros estamos hablando que lo que serían planes ahora 12, lo que se estipulaba desde el día viernes, se iba a implementar la reducción de la tasa, que serían 9 puntos menos en el plan ahora 12. Siempre activa y genera consumo, pero eso es algo sumamente como para activarlo desde el consumidor. Ahora lo que nosotros queremos es que haya como más planificación y reactivación del comercio, sobre todo en lo que serían con impuestos, como un fomento a la producción, un fomento a contratar más empleados y darles trabajo genuino. Eso es como que uno quiere un poquito que se vean esos tipos de temas como para poder implementarlo. Pero claro está que con respecto a las tarjetas, ayuda a fomentar el consumo. Está claro. Sí. Entonces se espera, por lo menos en el sector, respuestas más de fondo. Bueno, si te parece, Silvina, Gaby, recordamos entonces cómo van a trabajar los comercios este fin de XXL para que la gente pueda ir a hacer sus compras, claramente. Así es, los esperamos
este viernes 26, porque el día jueves 25 no abrimos nuestras puertas, pero el día 26, que es el viernes, abrimos con normalidad y ya el sábado abrimos con normalidad. Así que viernes los esperamos a venir y a disfrutar del microcentro. Gracias, Gaby, gracias. El jueves se descansa, sí. Lourdes, y el viernes sí. Hacer compras. Descansamos las que se todos. Puedan a esta altura del mes. Descansamos todos y viene muy bien. Gracias, Gaby, gracias. Sí, totalmente. Gracias, Pibi. Tomamos contacto nuevamente en un próximo móvil. Seguimos.